Tengo ganas de cantarlo un rato. Podemos empezar así cantando, cómo no, Himno de mi corazón. Viene a cuento, porque corazón siempre es sinónimo de abrazo. Sean bienvenidos a tertulias diversas. Aquí estamos recién empezando esta noche en este escenario del Matienzo, por el que desfilarán un puñado de artistas y también de producciones artísticas y también de looks y también de vestidos y también entonces de exacerbación por completo de todas nuestras diferencias, tantas como cada uno de todos nosotros. Estilo Diversa es una cooperativa, ustedes saben, que está, entre otros tantísimos proyectos, tratando de concretar un proyecto que para una ciudad como Buenos Aires y para un sinnúmero de vidas, como son las vidas de las personas trans, es indispensable. La posibilidad de contar con una casa hogar trans, es decir, con una casa en la que las personas trans, las mujeres trans, puedan pernoctar, puedan desarrollarse, puedan vivir. Estamos acá reunidos precisamente por eso, para, a través de todas estas colaboraciones en esta noche, ir acercándose cada vez más a la posibilidad de, repito, materializar el proyecto de una casa hogar trans, que va a costar muchísimo y que es inédito en tanto y en cuanto, a pesar de los organismos estatales o más allá de ellos o en contra de ellos, no existe. No hay una casa hogar trans en la ciudad de Buenos Aires donde puedan vivir, donde puedan pasar sus noches y también sus días las personas trans, cuyas exclusiones, cuyos itinerarios de vida no necesito describirles a todos ustedes porque los conocen muy bien.